Vaya. Mierda. He pillado el mismo que tú, tío. El mismo. Cuidado aquí. Sí señor, esto es una carrera de condiciones. ¡Ay, va! Un café con leche, por favor. Cortado, cortado, cortado. ¡Hola! Impresionante. David, no engañes. Y se queda así, y entonces ahora queda estupendo para ponerlo en el manillar. ¡Días! Estos patrocinadores, buenos días, azuareños o azuarenses, ¿cómo se llaman estos? Pero no te enrolles que si no te tengo que cortar, ¿eh? Bueno, ya sabemos que tú censuras. La crítica de... Ya está. Toma, el agua del niño. Tengo el bidón hecho una mierda. Me cago en... ¿Tú te crees? Llevaros droga, sobre todo llevaros droga. Que no falte la droga. Ya digo, ya. Tienes los bidones nuevos y te traes ese. El más viejo que tenía. ¿Qué te crees? Qué valor. De sandía, longobis de sandía. Buenísimo. ¿Ya estás preparado? ¡88 kilómetros! 1.300 metros o algo así. Vamos a dar varios bucles por aquí, por alrededor de Azuara. Entonces, igual, en la primera vuelta, en la segunda me retiro. Estoy ya mosqueado. Ya hemos salido con problemas. ¡Ah! ¡Esto es un caos! Adiós. Yo me caigo, como fuera a ser tonto. Por no parar. Ay. Bueno, me voy, me voy. ¡Dale, dale, fuerte! ¡Vaya! ¡Mierda! He pillado el mismo que tú, tío. El mismo. ¡Cuidado aquí! Que hay una... ¡Hala! ¿Eh?
Hola. Sí, yo sí. Su p... Cuidado aquí. Sí. Cuidado aquí. Que hay un tronco que no se ve. Cuidado. Vale, tocón, ojo. Hay que saber cuándo retirarse, ¿eh? Me voy a retirar, ¿no? Y yo me retiro ya. Cuida, ahí. ¿Estás bien? Me he ido a tomar por... Me he metido en el primer bucle otra vez. Me he juntado con los de esto. Cuidado ahí. ¿Estás bien, Fernando? Sí. Vaya, te has dado. Hala, vámonos despacito. Buah, qué desastre. Ay. Ay, una retirada de tiempo es una victoria. Nada, no ha pasado nada. Llevaba muy malas tripas. Ya en cuanto hemos salido, dolor de estómago, ganas de vomitar. Luego las tripas me han empezado a molestar. Ha habido un momento que digo, va, me retiro. Y justo cuando me iba a retirar, en una bajada de un pinar, he pillado un trozo de árbol, un tronquico así pequeñajo, he echado la pingoleta y a tomar por saco. Mejor, a comer y a jugar con el niño. ¡Animando al ciclismo! Cualquiera se queda en casa, pasando frío, cuando en el bar hace tan rico. Con el tercero, cuarto, ¿cómo te has quedado? ¿Cuarto? ¿Ha sido dura la carrera o qué? Joder. Nos hemos visto pasar aquí por el pueblo y ves muy rápido, ¿eh? Los últimos kilómetros, pestosillos. Hay dos sendas que hay que ir bajándose en algún trozo. Buah, durísima. Te ha dicho que había sorpresas. Joder. Pero bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la carrera? ¿Bien marcada? Sí, la verdad que está guapa. Recorrido chulo, muy variado, sendas, pinos, pista, bien. Bien para los que andáis, bien para los que andáis. Hombre. ¿Habías estado ni un año? Sí, hice un año a la corta y otro año me tuve que retirar porque partí el cambio justo al pasar por aquí, ¿verdad que? Este año con bicimarca sin problemas. Sin problemas, las para siempre a punto. Así da gusto. ¿Qué pasa, Giorgio? ¿Qué tal? Bien, jodido, pero bien. Muy dura al final. Muy dura. Sí, han metido dos o tres sendas al final que no pintaban nada ahí. Lo han dicho, o sea, lo han dicho, los primeros lo han dicho. Que no pintaba nada ahí, hostia, chaval. Ahora le echaremos la bulla. Vamos a matar. Pero bien, bien, menos de 5 horas. El mejor tiempo. ¿Te has caído? No, no. ¿Has pinchado? No. ¿Se te ha roto la bici? No. ¿A qué mecánico la llevas? A Ciclos Almozara, sí. No, va, la verdad, ¿a quién? A Ciclos Almozara, joder. Vale, vale. No se rompe.